Para este trabajo vamos a utilizar, bueno, este es fácil, pero va a ser un pelín más elaborado que otro. Vamos a utilizar este alambre plano, es aluminio cobreado, entonces se maneja bastante bien y tiene 6 milímetros de ancho por 1 milímetro de grosor. Voy a utilizar estas piedrecitas, forma de cubitos, pero bueno, son chic, pero tienen forma muy similar a cubitos. Dos ganchos antialérgicos que hemos realizado a mano con cobre esmaltado y abalorios dorados y de color bronce antiguo. Ya iremos utilizando los que seamos oportunos. Y también lo voy a echar aquí para que no se pierda. Y también vamos a utilizar alambre. Este en este caso es de la marca Benecreac y tiene 8 milímetros de diámetro. Las que usáis calibre, pues bueno, aquí tenéis el calibre aproximado. Este es un pelín más grueso, es para hacer argollitas que también las vamos a utilizar. Y como herramienta adicional vamos a utilizar este sacabocado para metal. Igualmente podíamos realizarlo con una lesna, en eso no hay problema ninguno. Bueno, yo voy a comenzar, ya veis, es algo raro, ¿no? Voy a comenzar ensartando las piedrecitas, ¿no? Quizás fuera lo primero hacer la base, pero bueno, a mí me parece mejor así. Vamos a ir ensartando las piedrecitas. Voy a ir colocando una roja. Otra color bronce antiguo. Otra roja, otra dorada y así. Hasta el largo que a mí me guste o que le guste a cada uno. Aquí otra de color bronce. Y ya he cogido al revés. Estas son todas iguales, son aproximadamente son 3 milímetros de diámetro. Bueno, podéis ir poniendo la cantidad que os parezca oportuna a cada uno. Yo de momento voy a hacer aquí el engarce, pero bueno, voy a colocar más para la otra fila. Luego aquí iría haciéndola de nuevo, veis, como si fuesen dos. Otra de color bronce oscuro. Otra dorada. He escogido estas piezas pues precisamente por eso, ¿no? Porque tienen una forma más o menos similar. Pero como no vamos a cerrar de todo el engarce, pues podemos sustituirla si no nos viene bien la medida y demás. Aquí, por ejemplo, voy a poner una más cortita, más pequeñita esta. Y voy a cerrar solo uno de los cabitos. De momento aparto esta. Y realizo aquí un engarce. Simplemente es para tener una medida aproximada y que no se salgan de su sitio. Así que aquí podemos cortar. Voy a cortar un poquito más y apartarlo.
Ya tenemos aquí las dos agujitas. Ahora sí podemos tomar mejor medida y sustituir el cuadradito de abajo, si no, no coincide. Yo veo que sí, que más o menos nos viene a coincidir el largo, incluso siendo piedra chip, ¿verdad? Pues lo apartamos. Siguiente paso. Tomamos el alambre plano. En este caso vamos a cortar cuatro trocitos iguales más cortitos y dos más largos, que van a ser para ir en los laterales de esta pieza. Yo tengo la costumbre de cortarle un poco la esquinita, pero bueno, cada uno, para que no clave y demás. Como este alicate es muy afilado, pues seguramente no vamos a necesitar ninguna lima, pero si la necesitamos, pues le dais al borde y ya está. Bueno, pues para aquí pues no tiene que ser muy ancho. Con esto vendría a ser más o menos suficiente. Aquí va a ir otra pieza. Vale, pues aquí. Bien, ahora aquí en los laterales va a llevar una pieza en cada lado, ¿de acuerdo? Así que tenemos que cortar cuatro exactamente iguales a esta. Pues para no equivocarnos, pues la plantamos encima y ya está. Luego la terminamos de cortar bien y redondear. Ah, una cosa. Vi el otro día en un grupo de manualidades un alicate roto. Roto por aquí. Bueno, no sé qué tipo sería, pero este es bien grueso y entra aquí muy compacto. Pero la persona estaba trabajando alambre pavoneado, que es parecido al galvanizado, pero tiene un tratamiento para que no se oscurezca. Y se le rompió el alicate. En ese caso, de trabajar esos materiales tan duros, pues lo mejor es tener un alicate bien grande, como el que tienen los electricistas y demás. Bueno, este ha quedado un poco más corto, pues lo terminamos de hacer igual. Lo mejor es uno bien grande, como los que tenéis en las cajas de herramientas la mayoría en casa. Esos grandes son perfectos para esos alambres tan duros. Esto es más bien pues, para cosas finitas, pero vamos, que este en concreto no creo yo que se rompiese, ¿eh? La medida de esta pieza va a depender de los abalorios que uséis en el medio. Si usáis abalorios redondos, más gruesos y demás, pues ya sabéis que la medida de este ancho va a ser mayor. Y yo veo este aún un poquito. Vale, ahora sí los veo los dos iguales. Un poquito doblado este. Si fuera otro tipo de alambre, pues se podía cortar todo junto, ¿verdad? Mejor a poquito que equivocarse. Y ahora sí, ahora están iguales. Bueno, pues vamos a cortar dos más. Vamos a cortar dos más. Primero le quitamos el seje, ¿veis? Como corta derecho es por esta zona, le quitamos el seje.
y cortamos aquí la pieza. Aquí igual le cortamos el eje. Pues ya sabéis que estos alicates cortan derecho solo por un lado. Y estos cortan muy bien, ya habéis visto, para eslabones y demás. Aunque se pueden hacer con otro, un eslabón no tiene por qué abrirse, sobre todo si el alambre es grueso. Pero cortan muy bien, son alicates que están muy afilados. Bueno, vamos a medirlo de nuevo para asegurarnos. Ya tenemos los cuatro, dos van a ser dos para cada pendiente. Me comentaba alguien en el vídeo de alambre plano que qué rápido lo ha sacado partido. Bueno, no tan rápido. Que yo he usado esto muchas veces y al principio ni siquiera era alambre, eran tiras de lata, imaginaos, ¿no? Tiras de lata que mi padre hizo un útil para cortarlas, perdón, para limarlas y demás, bandejas de aluminio para usar en manualidades, pues se cortaban a tiritas en forma de hoja de muchas maneras distintas. Ya os enseñamos también a hacerlo con latas, que por cierto estaba mi padre, pues lo mismo se trabaja, sino que este pues está muy bien porque ya viene cortado, ¿no? No es algo nuevo para mí. Y además se vendía mucho por aquella fecha. Pues sería a finales de los 90, por ahí se vendía un montonazo. Yo no paraba de hacer, de hecho, un amigo me ayudaba también a veces. Y mi padre, como no, siempre. El hecho de que estemos haciendo esta forma está basado en pendientes antiguos. El inicio es el pendiente de tridente romano, que yo ya los he visto también bibola, así, partiendo de una chapita con dos colguijos de los lados. Ahora sí vamos a usar el alicate de perforar. Vamos a perforar en los laterales y luego en el centro. Vamos aquí, que quede lo más derecho posible. Derecho del todo es imposible. Quizá una lesna sea más precisa, fijaos lo que os digo. Ya tenemos aquí un agujero. El agujero que hace es de 2 milímetros, ¿eh? Los hay más finos y los hay más gruesos. Está muy bien para este grosor de alambre. Fijaos, lo único que es sacarlo, ¿no? Así despacito y ya está, pero queda muy bien, sin rebaba ni nada. Y también tenemos que hacerle un agujero en el centro. Bueno, podemos medirlo. Si es un ancho muy grande, podemos medirlo para hacerle una marquita. En este caso mide 19 centímetros. Pues podéis medirlo y hacerle una marquita aquí. Pero yo, como veo un trayecto tan cortito, pienso que no es necesario, ¿eh? Sino que voy a buscar el centro tranquilamente. Y aquí pues lo taladro. Bueno,
Bueno, pues es muy útil este alicate. No sé por qué a mucha gente que le da miedo las lesnas. La lesna es como un clavo, ¿no? Con un cabo. Bueno, pues aquí me va a venir genial. De aquí va a colgar la bola. Pues con los demás tenemos que hacer exactamente lo mismo. Este no es como el del cuero, ¿eh? Este tiene aquí un agujerito. No confundíos que os podéis cargar el sacabocado del cuero y no es muy buena idea estropearlo. Que los sacabocados revólver cuestan dinero. Y ahora buscamos de nuevo el centro y tranquilamente. Listo. Bueno, ya tenemos aquí otro taladrado. También hay una cosa que podéis hacer. Utilizar un rotulador, poner una pieza encima de otra para que el taladro os quede igual. Cosa que, bueno, no se ve mucho con el sacabocados encima, pero bueno, es otra idea por si tenéis problemas para esto. ¿Veis? Y luego esto, pues bueno, se borra con alcohol. Ya está, ya tenemos aquí otro. Yo voy a seguir taladrando estos dos y ahora os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? Se vayan. Bueno, ya tenemos los dos taladrados. No se tarda tanto, lo hago lento también porque para que lo veáis y demás. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser colgar aquí los abalorios. Lo vamos a colgar ya incluso antes de colocar los laterales. Esta va a ser la parte de arriba, pero bueno, eso no importa, luego le podemos dar la vuelta. Los dedos de rotulador. Esto se puede limpiar con alcohol luego entero. No hay problema ninguno con este alambre, ¿eh? Yo sé que muchos tenéis problemas, pero bueno, no debería tampoco de tener problema nadie. Listo. Ya está aquí enganchado. Y aquí hacemos otro engarce en línea recta. Significa la misma posición y dirección. Así. Que en este caso pues vamos a dejar. Vamos a enganchar en la otra pieza en el centro también. Listo. Y así es como va a ir quedando nuestro pendiente. Ya bueno, ya una vez terminado, ya queda mejor. Aquí con las piedras se levanta. Igual con el otro hacemos lo mismo. Vamos a colocarle. Abrimos el engarce y lo colocamos aquí. Fijaos qué bien que liso quedan los taladritos con este sacabocado de alicate, ¿eh? El otro engarce en línea recta también, igual.
Le cortamos el pelín que nos sobra. Y listo. Sabemos que la bola color bronce va hacia arriba. Será muy bien. Vamos a comprobar. Fijaos, la medida es prácticamente casi igual. Igual, igual va a ser imposible porque son piedras que no son iguales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues colocarle los laterales. Va a quedar en equilibrio, pero mejor contrapesado. Pero antes que nada, bueno, vamos a cortar aquí. Y vamos a hacer un taladro ya. Vamos a hacer las argollitas para enganchar estas piezas. Sacarlo de aquí, bueno, es lento pero es fácil, ¿no? Vamos rotando despacito de un lado a otro y ya está, ya va saliendo. Y aquí tengo un alambre para hacer las argollitas. Podéis usar ese alicate que tanto os gusta, que creéis que sirve para todo, pero no es la realidad, solo sirve para argollas. Pero bueno, vamos a probar esta medida. Vamos a probar que ya tiene uno más cálculo con el otro. Quizás hubiera uno así parecido por el taller, pero yo la verdad que no he hecho mucha cuenta. Necesitamos 4 para cada pendiente. Como ya sabemos qué medida es, pues ya está. Mira, esto es lo que yo decía de este alicate. No puedo cortar 2 cabos, solo uno. Sin embargo, si cojo el alicate de color azul, lo voy a coger ahora mismo. Fijaos, la pala es más ancha y puedo cortar incluso 3 o 4 argollas. Esa es la diferencia entre uno y otro. Aunque este es el corte un pelín más delicado, pero luego este también tiene este mango, que esto está muy bien para que le duele la mano. O sea que este corta un tramo mayor. Este solo me cortaría una argolla, no podría con más. Bueno, pues vamos a ir cogiendo las argollitas. Ya sabéis cómo va el invento, ¿no? Pues tenemos que colocarlas aquí y aquí. Merece la pena hacer este pendiente, aunque se tarde un poco. Yo creo que sí, por lo menos, porque queda muy bonito, muy original la pieza en equilibrio. Y tiene, eso es un tridente romano, sino que está cerrado por debajo. De hecho, hay muchos así de color trapo. Voy a cortar aquí este piquito. Ya sabéis que por un lado el alicate corta recto, por otro no. Muchas de las nuevas estarán perdidas, ¿verdad? Porque cuando se empieza al principio yo no dije nada de estas cosas, ¿no? Simplemente comencé y ya está. Pero bueno, ahí tienen 400 vídeos. Por si no entienden algo, puede quedando hacia detrás. Fijaos, ¿veis? Aquí tenemos más o menos ya la medida. Sabemos que aquí sobra un pelín, pues ya podemos cortar con más fiabilidad. Yo lo pongo así, no lo veis, ¿verdad? No tengo tantas cámaras. Bueno, tengo algunas.
¿Veis? Bueno, yo creo que más o menos es por aquí. Bueno, pues ahora vamos a hacer una cosa. Lo vamos a sacar de la argolla para cortar cuatro iguales, ¿de acuerdo? Para cortar cuatro iguales lo vamos a sacar de la argolla. Podemos terminar de hacer las siguientes argollas y demás. Vamos a probar de nuevo poniéndolo aquí. Ya cuando uno tiene la medida, pues no tiene más que cortar, poner, es muy fácil, ¿no? Pero como yo lo que hago es un diseño único, aunque a algunos les desagrada esa palabra, solo hago uno. Si lo vuelvo a repetir, pues es para enseñároslo o para hacerlo de otro color o lo que sea. Pues sí, aunque moleste, es único. Cortamos el ceje aquí un poquito. Ya está bien. Es aquí. También podéis poner la varilla de los abalorios al final, ¿eh? Yo es que lo estoy haciendo así porque, bueno, por capricho mío. Listo. Le voy a hacer lo mismo que al otro. Le voy a cortar las puntitas de los laterales. Ya os digo que no es necesario, que no va a clavar mucho, pero bueno, es costumbre mía de rematarlo de este modo. Yo he cortado cuatro cuando ya tenía uno, pero bueno, lo usaremos para otra cosa. Habéis visto lo diferente que son unos alicates de otros, es curioso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer cuatro argollas más. Vamos a taladrarlo, que yo, eso ya sabéis, ¿verdad? Y ya sabéis que podéis también marcarlo con un rotulador para que queden todos iguales. Está. Bueno, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a taladrar, podéis marcarlo con el rotulador. Voy a hacer cuatro argollas más. En total vamos a tener 8 como este, vamos a tener 8 argollas también. Y ahora os digo la medida de los palitos y de la aguja en total, ¿de acuerdo? No se vayan, que ahora volvemos.
Bueno, ya hemos taladrado todas las piezas. Podéis ver este vídeo también en el canal. Es un anillo de compromiso de la edad del bronce. Ya hemos taladrado todas las piezas y demás. Y lo que nos queda es colocarlas con sus argollitas. Bueno, antes voy a poner esto de arriba, que ya lo tengo aquí justo en el centro, en la parte de arriba. Engarce en forma de cruz para colocarle el gancho. Podéis hacerlo de otra manera, claro. Y yo quiero meterle aquí una bola dorada, bueno, pues para que brille, para que tenga así un aire diferente a lo antiguo, ¿no? Que se vea modernizada la pieza, ya que no es exactamente similar. Lo cerramos aquí muy bien, engarce en forma de cruz. Y aquí luego terminamos de cerrar, porque al hacer el engarce arriba, el alambre plano le hace palanca. Y ya solo nos queda colocarle los laterales. Tenemos aquí las argollitas. Y tenemos aquí los laterales. Como veis la medida, bueno, pues al medirlo así ya con todo puesto, pues nos ha coincidido pues bien. Pero ya os digo que esto no tiene por qué estar enganchado al otro, ¿eh? Que puede ser un cuadrado y estar suelta dentro de las bolas, un poquito más corta para que no se roce. Eso es un capricho mío, ¿eh? Y aquí ya vemos que, aunque no le colgamos nada, más o menos queda equilibrado, ¿veis? Vosotros no lo veis porque al inclinarlo ya se desequilibra, ¿no? Pero al colocarlo así derecho con el gancho, queda en equilibrio. Le vamos a poner las dos argollitas que faltan. Atentos aquí que no se nos gire. Antes de cerrarlo comprobamos, veis que está derecho. Y estos mismos listoncitos pues nos pueden servir también para una pulsera, por ejemplo, ¿no? O para cualquier otra pieza. Aquí se dobló un poco, bueno, pues lo enderezamos. Cerramos y listo. Ya queda derecho, ¿eh? Cuando lo colocamos así por el gancho, que no podéis verlo, queda derecho. Cuando lo inclinamos, entonces cuando se viene, cuando hacemos así para enseñarlo, pero queda derecho porque está contrapesado. Queda derecho porque está contrapesado. Yo le voy a añadir un detalle más para que sea aún más distinto. Le voy a añadir un detalle más. Me comentó el otro día un chico, pero no me dijo quién es, o sea, no me dijo del lugar que era, ¿no? Y me gustaría saber que a los engarces enrollados, lo que le llamáis en México nudo rosario, que aquí también se le llama, ¿no? Aunque no sea el primer nombre que tuvo, le llamaban allí nudo de ahorcado. Me parece algo muy interesante y me gustaría saber de qué lugar es esa persona. Si está viendo, pues que lo diga, que diga de qué lugar, pues así sabemos un pelín más, ¿verdad? Bueno, cuatro vueltitas le doy a dar. 1, 2, 3, 4.
Esta es la parte de delante. Vale, pues aquí va bien. Cortamos. Podemos cerrar aquí mejor, pero bueno, no es necesario. Y le voy a colocar estos dos taquitos más rojos y otra bola dorada. Todo para que haga contraste con el interior y la parte de arriba. También podéis colgarle en los lados. Ya sabéis que el peso de los laterales ha de ser inferior para que quede en equilibrio o similar. Bueno, me va a costar enseñarlo, a lo mejor luego hago un vídeo distinto. Sí, se quedan derechos. Voy a ver si puedo moverlo sin que se mueva. No, imposible. A ver, imposible. Se quedan derechos. Se quedan derechos cuando están así colocados. Se quedan derechos. Cuando lo volcamos para enseñarlo, pues ya se mueve. Pero lo lógico es eso, que se queden derechos. Porque están hechos para que queden equilibrados. Y ahora os lo enseñaré de otro modo, si es que puedo. Pues nada, ya tenemos aquí terminado. Fijaos, basado en unos pendientes tridente, hemos realizado un modelo totalmente distinto, modernizado, con alambre plano, que sí que costaba mucho pensar qué hacer. Bueno, pues a mí no, porque ya lo he utilizado muchas veces. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comenta, suscríbete, comparte. No olvides activar la campanita dando al menú en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.